Un segundo que tome aire. Que vaya caminata. Yo ya no estoy para estos trotes, ¿eh? ¿Cómo está el tema? No muy bien, ha perdido mucha sangre. Aunque creo que he podido cortar la hemorragia. ¿Qué ha pasado? Resbaló más arriba y llegó hasta aquí. Hay que tener mucho cuidado con esta montaña, es muy puñetera. Te la juega a la mínima. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, yo estoy bien. Cansado, pero bien. ¿Solo vienen dos? El resto del equipo está en camino. Paco. Ander. ¿Qué? ¿Cómo lo lleva? Bien, bien. Bien jodido. Ha costado mucho localizaros, amigo mío. ¿Qué pasa? ¿Que no hay presupuesto en el cuerpo para un GPS? Uy, GPS. Si yo te contara... Venga, campeón. A ver, ¿cómo está esto? Cuidado. 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 Parece la tibia y el peroné. ¿Lo has inmovilizado tú? Sí. Esto está muy bien. Son muchas fracturas en montaña. Buen trabajo, Ander. Se podía haber desangrado. Venga, manos a la obra. Ayúdame. Ander, ve junto a Mikel. Ten cuidado que no vuelque. ¿Este trasto puede volcar? No, hombre, no me jodas. Nada, hombre, tranquilo, que eso no va a pasar. ¿Estamos listos? Sí. ¿Te pasa algo, Ander? Si eso sube tú primero. No lo estoy viendo, ¿verdad? Puedo, puedo. Pues venga. ¡Ander! ¿Está bien? Está bien, no es nada. He pisado mal. Vete para arriba, ya me encargo yo de Mikel. Estoy bien, de verdad. Hazme caso, por favor. No quiero sacar de aquí a los heridos. Bastante mal estamos ya. ¡Coño, con fuerza! Me dijiste que esto no volcaba. Vamos, Mikel, ánimo. Te prometo que mañana a esta hora tú y yo estamos tomando una cervecita. Tú sácame de aquí, por favor. ¿Todo bien ahí arriba, mi teniente? Nada, nada, solo un resbalón, pero estamos bien. Bien, vamos a empezar de nuevo. Adelante, Cuco. Cosa. Hemos conseguido sacarles de la placa. ¿Cuánto tardáis en llegar? Nos tenemos que retirar a la base, en espera de que mejoren las condiciones. ¿Podréis bajarles? ¿Hicimos uno? Están atrapados como vosotros. En cuanto las condiciones mejoren, saldremos a buscaros.
¿Estás pendiente de la emisora? Corto. Gracias, Cuco. Cambio corto. ¿Por qué no intentamos bajar? Con la que nos va a caer encima... Deberíamos arriesgarnos. Son 12 kilos de camilla más el peso de Mikel entre tres. ¿Entonces qué hacemos? Hay una pequeña cueva un poco más abajo donde podemos pasar la noche. ¿Una cueva? Sí, una de esas que usan los pastores de la zona como refugio. ¿Y cómo es esa cueva? ¿Cabemos los cuatro? Sí, hombre, seguro. Un poco ajustado, eso sí, pero entramos bien. Oye, tú has visto mucho Al filo del imposible, ¿no? Está entre esta roca. Voy a buscar la entrada. Esperad aquí. ¿Tenéis algo para el dolor? No somos médicos. Ni siquiera un botiquín. Lo llevaba el otro grupo. Ya veo que esto es un rescate de alto standing. Si no hubierais dado bien vuestra posición, ahora mismo no estaríamos así. Además, ¿a quién se le ocurre escalar la cara norte del Mulhacén sin estar preparado? Vamos, mi teniente, calma. Bastante apretados estamos ya para encima llevarnos mal. Den un poco de agua, anda. Tengo mucho frío. Póngale esto por encima. Verá que pronto entra en calor. ¿Aguantaremos? Claro que sí, hombre. He pasado por otras mucho peores. No aguanto más, me estoy meando. Tienes que aguantar. No puedo aguantar más, quiero salir a mear. No podemos salir, moriríamos congelados. Joder, pero si solo es un momento, hostia. Miquel, ahí fuera puede haber 20 grados bajo cero fácilmente. Deja de moverte, coño. Miquel, estate quieto, joder. Miquel, vamos a buscar una solución, ¿eh? Pero cálmate, ¿vale? Quiero salir, quiero marcharme, no puedo respirar, joder. Bueno, respira tranquilo, vamos, respira, respira. Ahí, tranquilo. Mi teniente, pilla el castillo. ¿Pero el que usamos para beber? Sí, lo sé. ¿No irá...? Yo ya lo he hecho. ¿Que ya lo he hecho en el castillo? Si hubiera dicho algo, no me habréis dejado. Ni para la hostia. ¿Cuándo es que es disquipotro aquí, Kutzen? No sé, Miquel. Iré un eracoduc. ¿Sí? Pues que te toque a ti la polla. Bueno, cállate de una puta vez, joder. ¿No te estabas meando? Se me está meando en la mano. Eso es muy bueno para la piel, hombre. ¿Tú no viste Los Santos Inocentes?
Dámelo, mi teniente. Dame que ya me encargo. Mire, mi teniente. Mire qué tranquilito se ha quedado. ¿Qué te pasa? Mi pie, creo que se está congelando. Voy a intentar hacerlo entrar en calor. No siento nada. Tranquilo. Una vez en el Everest... ¿Has estado en el Everest? Hace años. Un mes entero. En el campamento base avanzado, 6.100 metros de altura. Se me congelaron los pies. La nariz, el culo y hasta las ideas. ¿Por qué te hiciste guardia civil? ¿Y por qué no? Lo digo por lo del rescate. Bueno, es el camino que elegí. Además he aprendido otras muchas cosas. ¿Como por ejemplo? Transmisiones. Se me dan bien los trastos electrónicos. ¿Pero por qué lo del rescate? Es por algo peculiar. ¿Por algo peculiar? Una chorrada. ¿Pero qué tipo de chorrada? Cuéntame. Si me parece una chorrada, te lo digo. ¿Has leído alguna vez Tintín? ¿El TVO? Sí. Sí, alguna vez, pero no me llama mucho la atención. ¿No te gustaba? Si parece de mi quinta. Sí, pero nunca me interesó. Entonces no lo entenderás. No, a lo mejor sí. No me digas que te metiste en esto por las historietas de Tintín. Por una historieta de Tintín. ¿Leíste alguna vez Tintín en el Tíbet? Pues ahora no me acuerdo. Leí algunos. Bueno, uno o dos. Es la historia de un rescate. De hecho, algunos consideran que esta es la obra maestra de Ergué. ¿Por qué? Porque es su obra más humana. Es una historia de obstinación. La obstinación de Tintín por encontrar a un amigo al que todos dan por muerto. Chan. Chan, eso es chino. Verás, al principio de la historia, Tintín tiene un sueño en el que ve a su amigo pidiendo ayuda entre los restos de un avión que se ha estrellado en el Himalaya. Es un sueño premonitorio que luego se hace realidad. El periódico informa de que los ocupantes del avión han muerto y todos están convencidos de que no hay supervivientes. Pero Tintín está seguro de que Chan vive. Y es así. Sobrevivió. Él y el capitán Haddock casi se dejan el pellejo subiendo y bajando montañas, recorriendo el Himalaya, siendo sepultados por una luz, atacados por el Yeti. Pero finalmente dan con él, vivo. Y en una cueva parecida a esta, por cierto. Pues no me parece ninguna chorrada. Es más, es una gran historia. Bueno, quedo de puta madre al contarlo, ¿no? Eso es que está entrando en calor. Supongo que necesitaba un curre y la montaña siempre me gustó. ¿Y has encontrado a Chan? Cada día que salgo a la montaña, hoy eres tú.
Obeto. Prestago. Atzeratu barko gondukela pentsatzen dut. Atzeratu? Zetik ba? Irian kaputa horrekin izan dira horiskatu. Ez etorri orain, hankaren larukeriarekin. Ze hostia gertatzen zaik. Hiri herrietako beste grizi bat aldek? Mikel nienuak. Ander, zezaten ari gaiz. Uzten dia dela. Hemen eta orain. Elburu etortze hartako eta ia lukeri honekin etor orain. Ze pentsatu dek hau fabrika bat dela? Batek nahi duenean utz dezakela? Horrelako zeo zer. Agortze baja ditu jok. Hasiar gara txiste absurdekin. Borroka hau ez da uzten. Borroka? Borroka norekin, Mikel. Mendiontan pasatutako gaitik potroak ikutu zenizkidan. Bakarrik akzeden pixka baten bilean bilalako ez gintuan arruntza joan behar. Eta gertau zuan, gertau beharrezkoa. Eta horrez gain pikoloakin konfidantza horrek. Bizitza salbatu gintuen. Eta ze, aukera izan da hiru tiro zartuko nizkian. Ena joan behar, Mikel. Badakik. Azken finean enauk ez ustean hartzen. Beti pentsatu izan diat. Goiz edo berando kaka egingo intzela. Bizkarra zain du hemendik aurrera, Ander. Eskuiatu. Toma la cuenta. ¿Y las vueltas?